Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Le estamos dedicando la semana a Leopoldo Torres Ríos, uno de los cineastas más singulares del cine argentino, padre de Leopoldo Torre Nilsson, con el que uno se confunde muy frecuentemente. Eh... La película que vamos a ver hoy es El Regreso, una película de 1950. Ayer veíamos El crimen de Oribe y decíamos que es bastante atípico en el cine argentino la temática vinculada a lo sobrenatural. Bueno, El Regreso se inscribe justamente en esa línea. Es también una película de tono sobrenatural o de temática sobrenatural, pero a diferencia del crimen de Oribe, que tiene cierta gravedad. Eh, esta no, esta es básicamente una comedia romántica, una comedia romántica fantástica, ambientada nada menos que en el Averno, pero en un Averno van a ver ustedes eh, extraordinariamente cotidiano, porque lo que tortura a los condenados es eh, algo que uno en principio no lo sospecha. Eh, y tiene que ver, por ejemplo, con el tedio, digamos, con cosas que no son las eh, formas de torturar a, los, a las almas perdidas que eh, nos ha regalado la iconografía religiosa. Torres Ríos no era un hombre vinculado eh, a la religión y un hombre moralista, entonces se puede tomar realmente con, con la alegría, con una alegría digna de un Lubitsch, eh, eh, esta cuestión. Eh, el regreso es la historia de un hombre condenado, justamente, interpretado por Santiago Gómez Cú, que le pide al demonio... Guillermo Bataglia, excepcional en la película, eh, la posibilidad de volver, volver para ver a una mujer, volver a la Tierra para ver a una mujer que es María Concepción César. Eh, toda la película es, es realmente fascinante por distintas razones, por este tono irónico eh, y no realista que decíamos eh, eh, en relación con Torres Ríos, que es consistente como tono en toda su filmografía y que aparece incluso en películas de mayor gravedad como El crimen de Oribe. Hay como una cosa donde uno no sabe bien si los protagonistas al decir lo que dicen no se están riendo un poco de uno, ¿no? Eh, en el regreso hay bastante de eso, mucho más explícito que en el crimen de Oribe, porque la intención es eh, esencialmente humorística. Pero de pronto sobre el final van a ver ustedes eh, la zona romántica, romántica en el sentido más tradicional del término. Eh, Aparece eh, y Torres Ríos la desarrolla con una plenitud y con una capacidad poética verdaderamente conmovedora. Es uno de los finales más hermosos del cine argentino. El regreso entonces, película de 1950, de Leopoldo Torres Ríos, esta noche en Filmoteca después de una breve pausa.